La explotación irracional de madera es la principal causa de deforestación de la región amazónica, que es la mayor selva tropical del mundo. Indígenas y campesinos de la Amazonía Norte afectada por la extracción petrolera viajaron a Pastaza, donde la tala de árboles está acabando con los bosques. En la vía Puyo-Macas se encuentra el centro de semillas de la comunidad San Antonio, sitio que representa una luz para la conservación de las especies nativas y esperanza para recomponer lo destruido. Alfonso Guajuyat, de nacionalidad Chuar, es quien dedica su vida a la recuperación del bosque, enseñando el valor de su trabajo incluso fuera de nuestras fronteras. Alfonso es el guardián de semillas. Mi corazón es amar a la selva, amar a la naturaleza, como lo ven. Así vivo en la selva. Me gusta vivir dentro de la selva. ¿Y esa qué? Este nombre de este no hemos descubierto lo que acabé de pronto de decir. Bueno, en Shuar llamamos otro Xavi. Es una fruta muy grande, así más o menos. Comestible, sí. Y ahora, ¿por qué hay que proteger los árboles? Para que defiende pues, nuestra salud. Los hermanos quichos han de conocer. Esta es una medicina para el dolor de hueso, todo eso. ¿Y este es para? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Cómo se llama eso? Hashis, yo digo hashis. Hashis, llamamos hashis, pero adentro tiene unas raíces muy gruesas, como papachina, diría yo, así tiene. Sacha aguacate es como similar que aguacate mismo, pero el color adentro es como, bueno, la carne que se come es casi similar como tomate, no como aguacate. Sí, hace grande, muy grande tiene esto. Productos largas y casi algunos que son redondas, de todo viene. Sí. Sí. Ah, sí, está grandecito. Este está como 60 centímetros, un poco más. Casi, sí. Este es pechiche. Sí. Sacha maní, que dice. Ah, sacha maní. Sí. Sí. El maní de. Maní de árbol. Sí, estos son. Este es un guraba. Igual tiene como 6 meses este. Un guraba. Está bien. Es como la semilla está acá adentro. Sí, la semilla está aquí adentro. Claro. Mira, aquí está la semilla. Esta es la semilla de aguano. Este es el aguano. Este está puesto con todo abono. Hay plagas que entran en estas plantas. Bichos que no entran por acá, sino que cogen aquí. Por acá vienen estos bichos, le atacan el aguano así. Al contrario, porque hay otras plantas que vienen por encima. A veces comen las hojas, pero este le cogen acá. Aquí. Ya, y mueven las plantas. Mira. ¿El aguano es algún fruto o es madera? Madera, maderada, señora. Sí, maderada. Es madera más fina que existe en la Amazonía. Ya, y es más buscada esta madera, pero por eso estamos rescatando. Esta es madera que está más en peligro. Y estoy rescatando la semilla de este. Este se desarrolló mejor que todos. Este tiene 6. Este 7. Puso bastante ceniza. Este no puse ceniza. O sea, para tener experiencia, ¿no? Ya. Y yo digo, con ceniza está mejor. La semilla de aguano. Esta es la mejor madera que existe en la Amazonía, que es buscado por las empresas muy grandes de otros países. Porque había tala ilegalmente en el año 2004, cuando yo estuve en Alemania. Entraron a la empresa Tragel de Estados Unidos. Entonces había como 40 árboles que cortaron de aguano. Cientos de madera, como 400 piezas de madera, amarraban con cadenas, después enganchaban con helicóptero y le sacaban aquí. 3 años atrás, que yo estaba perseguido por la ley militar, porque yo denuncié muy fuerte y no le gustó aquí en la comandante, el coronel Barragán, no le gustó lo que yo le hice. Quizás, no sé,
Y bueno, pues empecé a parar esta empresa el mismo año y misma fecha. Y empecé a hacer pequeño trabajo que hoy estoy haciendo.